Muy buenas, soy Iván y esto es Zona Pro Gamer y bienvenidos al episodio número 16 de Space Engineers en Vida Pirata. Continuamos con la construcción de nuestro buque insignia, no sin antes comentaros que se están haciendo algunos cambios interesantes en el servidor de cara a nuevos jugadores y por supuesto a viejos jugadores. Bueno, pues sin más, continuamos con esta aventura. Aquí patrullero UNED Yamato. Ah, Yamato, no Yamamoto, Yamato. Se avisa de patrulla antipiratería en la Tierra en los próximos minutos. Cualquier actividad sospechosa será susceptible de posible inspección e incautación. ¿Vale? Ya nos está avisando que aquí hay alguien que vela por nuestra seguridad. Fantástico. Bien, a ver. Cositas. Cositas que tenemos aquí pendientes. Obviamente tengo que hacer este lateral. Así que vamos a ir quitando, ¿no?, todos estos bloques, si no me equivoco. ¿Vale? Creo que era así, totalmente. 1, 2, 3. Y 1, 2, 3 hacia abajo. Perfecto. Entonces tenemos que quitar este. ¿Vale? Este y este. Y por supuesto hacia abajo aquí, ¿eh? Conector. Conector hacia abajo. Vale. Y ya está. Ok. Pues voy a hacer primero todos los tubos. Que habrá más de 8. Que por cierto, aquí he puesto otra puerta. ¿Vale? He puesto el otro diseño de puerta. La puerta es cotilla semi-deslizante. ¿Vale? Porque si os fijáis, como he puesto las ventanas estas que ocupan medio bloque, puesto aquí se me queda un poquito raro. ¿Vale? Entonces este casi que he preferido hacer el cambio de este. De hecho, vamos a hacer aquí directamente la amolación. ¿Vale? Vamos a comprobar montando el otro cómo quedaría. Puerta montada, y esto es lo que decía, que queda bastante mejor, ¿vale?, que la otra. La otra es que se quedaba así muy raro, ¿no? Entonces esto al mismo tiempo te da un poquito más de amplitud, ¿vale? Aunque no lo aprovechemos realmente, pero por lo menos tenemos aquí más sensación de espacio. Por cierto, le puse aquí lo de Survival Key, ¿vale?, con, ya sabes, con el programita este que hay para convertir imágenes al formato que lee los LCD. Sí que es verdad que en las últimas actualizaciones, no sé, en el último año, vamos a decir, no sé exactamente cuál sería, que cambiaron un poquito la resolución. Entonces ya no se ajusta bien del todo como se ve aquí, ¿de acuerdo? Tendría que hacerme nuevas plantillas, como yo tenía hecho en su momento, unas plantillitas con las medidas exactas, que a la hora de ponerle un tamaño en concreto, ¿vale? En este caso, tamaño fuente pone 0.4, pues si el estándar es 0.4, pues todo ajustado a que vaya dentro de ese recuadro con esa medida. Ok. Vale, pues ya tenemos nuestras dos conexiones para las naves, ¿no? Todo esto por lo iremos rellenando, a ver con qué bloque para optimizar el espacio o aprovecharlo, ¿de acuerdo? No descarto poner incluso contenedores pequeños. Pues es una opción, vale, ponerle por ahí. Pero bueno, ahora mismo no, ahora mismo vamos a dejar eso de lado. Lo importante es que, en teoría, podemos acceder desde cualquier parte de la nave, ¿vale? Por ejemplo, a lo que sería la torreta esta, ¿no? Podemos acceder incluso desde aquí. Lo que pasa que, claro, como no tengo munición, no puedo hacer la prueba. Ey, señal, zona. Ojo, que acaba de aparecer ahí zona de saqueo. Speed. ¿Quiénes son los Speed? Vamos a comprobarlo. Facción Speed. Arañas espaciales. Vaya. 4 kilómetros, me da un poco de miedo. No sé. No me fío, no sé de qué va la cosa, ¿eh? Os lo prometo. Tengo ganas de ver lo que es aquella señal zona de saqueo. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero vamos a coger nuestra nave. 3, 5, 9. ¿Vale? Por cierto, otro mini consejo que doy siempre es que os pongáis los accesos rápidos, los botones siempre igual, ¿vale? Para evitar luego confusiones de... ya sabéis, cuando mecanizáis unos movimientos, pues si no son todos los mismos, puede darse la circunstancia de que estéis haciendo algo mal, ¿no? Entonces yo la propulsión de una nave siempre suelo ponerla en el 3. El tema de la batería, que siempre le dejo configurado que se active la recarga o que fuerce la recarga en el 5, ¿vale? Y el 9 el conector. Y con eso pues podemos evitar problemas. Vamos a evitarlo. A mí me funciona esa técnica bastante bien y no suelo equivocarme. Vale. Zona de saqueo. Me he intrigado a ver qué es esto. Vale.
Se ve cinta transportadora, una antena. Estoy a 1 kilómetro. Vale, si tuviera artillería pesada, ahora mismo estaría dándome. Zona de saqueo. Me da la sensación de que esto ya... Porque aquello parece... Vale, la conexión de una torreta. Tiene pinta, ¿eh? Vale, si estoy a 200 metros y todavía no me han disparado, ni siquiera con torreta interior, es que no creo que haya aquí problema. Qué lástima, ¿no? Si ha sido saqueado por otro jugador, pues ya ves. Lo tenemos al ladito de casa, ¿eh? Sí, sí, tiene toda pinta de eso, ¿no? De que alguien aquí ha arrasado con todo. Oh, qué pena. Vaya, pues una pena. A ver, aquí hay materiales. Aquí hay materiales. Pasa que la reputación la estoy bajando. Bueno, la estoy bajando con las arañas. Y sin embargo con los piratas estoy mejorándola. Se puede dar la circunstancia, ¿eh? De que... los piratas, ¿vale? Los piratas vanilla, quiero decir, sean amigos, ¿eh? Vale, lo hemos desmantelado un poco. Pues casi lleno, ya está. Por lo menos a sacar algo de provecho de haber venido hasta aquí para nada, ¿vale? Ah, por cierto, en otro orden de cosas, la minera que dice aquí en Vida Pirata ya está disponible en mi workshop. Bueno, para el que quiera descargarla. Aquí vamos a empezar ya a hacer el cerramiento porque necesito ya saber la máxima masa que va a tener la nave, ¿vale? Por el tema de saber si necesito ponerle más propulsión, que va a ir, por lo que estoy viendo, un pelín justo. Vale, una cosita aquí, una cosita aquí. Aquí quería hacerle una parte muy similar a esto, ¿no? Solo que con bloque de 1x1, no 2x1, ¿de acuerdo? Vale, digamos que el lado exterior se ve en la rampa y aquí se ve como un pequeño cajón, no sé, hueco, ¿vale? Sin rampa, básicamente. ¿Qué ocurre? Aquí lo tengo difícil porque lo que es el giroscopio lo tengo que tapar sí o sí. Tengo que tapar de alguna manera. Este para acá, ¿vale? Y aquí, bueno, podríamos hacer exactamente igual. ¿De acuerdo? Podríamos hacer lo mismo. Ahora mismo lo vamos a poner así. Eso es. ¿Vale? Y aquí. Y aquí, a ver, aquí era un bloque, ¿no? O dos. Claro, es que este es 2x1, entonces son como dos bloques, ¿no? Que se mete para adentro. Aquí habría que hacerlo con uno solo. Lo que pega es una escalera como esta, básicamente, ya está. Sin más. Sin más historia. Vale, paso por aquí así. Vamos a montar todo esto. A ver cómo quedaría. Esta parte igual la podríamos recubrir con las placas. ¿Vale? Para que no se vea el contenedor. Esté, entre comillas, tapado, ¿no? Pues a falta de ver exactamente cómo aprovechar todo esto, ¿vale? Porque yo creo que se puede aprovechar de alguna manera. Voy a dejar esto aquí, ¿vale? Y vamos ya comprobando el peso. Ah, por cierto, claro, claro, sí. Cierto, aquí, vale, aquí podemos poner, ¿vale? Que por cierto, antes de seguir, ¿vale? No descarto, pues, poner alguna batería extra por aquí, ¿de acuerdo? Que de hecho aquí se me queda un hueco, ¿eh? Aquí se me queda un hueco fácilmente. No sé. Podremos incluso aquí poner puerta. Se me está ocurriendo puerta. Y aquí un acceso para poner más criocámaras. No sé, por si vienen otros jugadores dentro de esta nave. Es que, la verdad, es intentar aprovechar al máximo cada espacio de la nave. Al máximo. Al máximo. Y da pie a bastantes cositas interesantes, ¿eh? Y aquí, como estábamos diciendo, vamos a poner... Vamos a plantear lo que sería la cinta transportadora de este tipo, ¿vale? De la nueva esta, ¿de acuerdo? Con la idea de aprovechar la parte trasera, esta de aquí, para poner una nave minera o un dron. Porque la verdad, el espacio de aquí es tan sumamente estrecho que yo no sé si daría pie a hacerlo, ¿vale? En un primer momento vamos a hacer, ¿vale? Aquí hemos puesto una conexión, pues vamos a hacerlo de tal manera que... Es un poco ilógico lo que voy a hacer, ¿de acuerdo? Porque es que no da pie, no da pie. Pero es cuestión de intentarlo. ¿Vale? Yo pongo esto aquí. Es una pena que no tengamos conectores más estrechos. ¿Vale? A lo mejor algún día sí, pero de momento no. Pero es que este es el problema. ¿Vale? Estamos hablando de un solo bloque. Un solo bloque de espacio para meter, evidentemente, una nave pequeña. ¿Vale? No una grande, pero sí una pequeña. Enganchado por la parte de arriba. Eso es un gran reto. Nave no entra. Eso de entrada,
nave no entra, no sé qué, tengo una forma muy, muy, muy extraña. Muy extraña, ¿no? Con los propulsores traseros a lo mejor a mediación, no sé. Es cuestión de ir viendo, ¿vale? Es cuestión de ir viendo. Ahora mismo lo voy a dejar sin plantear, ¿no? Por el tema de comprobar el peso exacto, ¿ok? Mira, lo voy a poner aquí. ¿Por qué no? Vale. Cabina montada, o mejor dicho, timón montado. Ponerlo en tercera persona. Vale, es cierto que en primera persona, si vamos desde aquí atrás, la vela me tapa completamente. No podríamos ver bien. Pero bueno, también podríamos poner alguna cámara y jugar con eso. Pero bueno, eso ya forma parte del planteamiento final, 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 final. Propulsión. Entiendo yo que se ha encendido absolutamente todo. Vale, mira, mira, mira qué vista me hace ahora la cámara. Esto antiguamente no se podía hacer así, ¿eh? Esto no te lo permitía antes. Menos mal que han cambiado un poquito. Mira, perfecto, qué bien, qué bien. Qué bien, me ha encantado. Esto viene en la última actualización, ¿de acuerdo? Esta última que hubo en, creo que fue en septiembre, ¿no? Que hicimos review. Vale, esto no, antes no se podía hacer así. Esto para mí una de las mejores cosas que han introducido en esa actualización, la verdad. Mira que era una actualización muy mediocre, pues ni tan mal, ¿eh? Vale, ya de entrada vemos que los propulsores están trabajando casi al máximo. Vale, es una pasada, ¿eh? El peso, estamos hablando de 478.000. Casi, casi peso final, casi, ¿eh? Casi, métele a lo mejor 1.000 kilos más aproximadamente. Vale, 1.000 kilos arriba, 1.000 kilos abajo. No lo vamos a apreciar a simple vista, pero sí que es cierto que la nave va demasiado al máximo. Vale, así que sí que vamos a tener que ponerle más propulsión. Propulsión vertical, perdón, horizontal, decía, adelante, atrás o los lados, pues no tanta. No tanta. Sí que es verdad que no es para correr, pero ya viendo el peso casi máximo. Vale, vamos a dar una pequeña sin vuelta rápida. Vale, acelerando a tope. Que ya de por sí la aceleración la está haciendo muy lenta. Vale, con más propulsión obviamente iríamos, ya hubiéramos alcanzado los 205, los 200, ¿no? En este caso el mod de 200 para nave grande. Vale, pero mira, yo ya he soltado, por ejemplo, el acelerador. Mira lo que tarda en frenar. Vale, si le doy un poquito para abajo, lo dejo caer, pues tarda en frenar. O sea que ahora mismo la nave es un poco peligroso. En cuestión de giroscopio, no es muy, muy versátil, pero cumple, ¿de acuerdo? No me hace falta que tenga una maniobrabilidad de un caza, tampoco. Esto es una nave, a fin de cuentas, grande, pero no es maniobra 100%. Pero bueno, desde luego que más propulsión hay que meterle. Y le vamos a meter los dos que tenemos ahí en reserva. Cuidado, cuidado, no le estoy dando nada y está bajando. Vale, es preocupante, eso es preocupante. Le vamos a meter dos propulsores chicos. No los planos, ¿vale? Cuando digo chicos, los de siempre. Vale, para diferenciar del grande, grande. De 3x3. Entonces le vamos a meter dos chicos y algún plano. Si en un futuro hacemos otro barco, ¿vale? Obviamente más grande. Y le puede dar mejor forma al casco, a la quilla realmente, ¿no? La proa más puntiaguda, como un barco de lo antiguo, ¿vale? Más puntiaguda, que quede mejor. Acomodar mejor la propulsión, en fin. Es que es lo que digo siempre, las naves, cuanto más pequeñas sean, más difícil de diseñarlas, ¿eh? Cuanto más grande, no. Más grande puede jugar con su forma. En otro orden de cosas, ¿vale? Aparte del tema de la propulsión, que ahora se lo pongo, se me ha ocurrido que aquí vamos a ponerle una granja de oxígeno. ¿Por qué? Por el simple hecho de que esta nave nos pueda servir en un momento dado para captar oxígeno si lo llevamos al espacio. O simplemente si nos quedamos sin hielo en los depósitos, ¿de acuerdo? Y nuestro personaje está dentro de la nave durante un largo periodo de tiempo. O sea, en la criocámara, ¿no? Pues, en fin, si no tenemos hielo, pues nada, que tire de la granja. ¿Vale? Como le hemos puesto un tanque de oxígeno, pues estaría siempre abastecido siempre que hubiera sol, ¿no? Así que vamos a ver cómo quedaría justo aquí en el mástil. 8 aquí, eso es.
Vamos a intentar ver cómo quedaría esto. Otras, pues... Habría que poner un poquillo más abajo, ¿no? Sí, porque yo había aquí puesto dos tubos. No quiero que sobresalga tampoco demasiado. Vale, pues sí. Como tiene tres de altura. Eso es, vamos a quitar este. Vale, porque en un principio yo había puesto el tubo primero por diseño, ¿vale? Para que parezca un mástil de verdad. Y segundo, porque la idea original era poner arriba una torreta. Pero bueno, no me veo yo ahora mismo la necesidad de poner una torreta, ni mucho menos. Quizá una torreta interior, ¿vale? Pues hubiera estado bien. Pero bueno, que siempre se puede ir modificando, no, no es problema. A ver, 8. Eso es, vale, porque la conexión es inferior, perfecto. Ahí está. E igualmente, pues seguimos poniéndole esto aquí arriba, que es totalmente compatible. De hecho, tiene esa forma redondeada y, en fin, no desentona demasiado. Vale, eso por un lado. Claro, ahora esto queda un poco más raro, pero bueno, tampoco creo que quede mal del todo. Ah, y por cierto, también otro gran detalle que me había dado cuenta el otro día revisando la estructura de las velas. Lo que es la vela, es decir, los paneles solares, están enganchados al mástil única y exclusivamente por estos dos bloques de aquí. Bueno, realmente todos estos de aquí, ¿de acuerdo? Si yo ahora mismo amolo todo esto, aunque parezca que este tubo de aquí, ¿vale? Este tubo de aquí en cruz esté solapando, no solapa. Eso es un problema. ¿Vale? Eso es un problema porque se me rompe esa parte y adiós vela. Vale, se me rompen los cuatro bloques, esos medios bloques, mejor dicho, pues se vienen abajo, porque no hay aquí punto de sujeción. ¿Cómo sé esto? Muy sencillo. De lado sí, ¿vale? Una cosa no quita la otra. De lado sí que podemos ponerlo. Ey, ¿esto hace un lagazo o qué? Sí, creo que sí. De lado no hay problema. Pero lo que es la parte del panel solar, la célula, mejor dicho, sí. Vale, de lado nada, sin ningún problema, pero aquí no. ¿Vale? Aquí nada. Le pasa tanto a esto como a... oye, ¿dónde va? Al otro. Al recto, ¿vale? Por lo que es el canto, sin problema. Pero por aquí, no. ¿Vale? Por eso decía, parece que está aquí solapando, pero no. Ni mucho menos. Entonces esto hay que arreglarlo de alguna manera, ¿vale? Quiero ponerle un pequeño refuerzo, que aunque no sea gran cosa, pero algo. Algo que me indique que a lo mejor, si me destruye, por ejemplo, los dos que estoy señalando, ese de aquí y este de aquí, ¿vale? Que haya otro refuerzo. Esto a lo mejor podríamos hacerlo, mira, ahora que lo estoy pensando, con el panel medio, plano, por supuesto. Este encajaría, por ejemplo, ¿vale? Le podríamos hacer aquí un punto de contacto, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Y a partir de aquí, ponérselo, pero sin caerme, ¿vale? Hasta el final. Lo único que pasa es que, en fin, yo veo más chulo que se vea aquí el... No, lo que es la estructura. Otra vez me he caído, parezco tonto. La estructura, que se vea por aquí en vez de que lo tape un... Ah, vale, que ha sido por el lagazo. Que lo tape un panel de esto, ¿no? Vamos a soldarlo. A esto me refiero, que queda... Queda más feo. Queda más feo. Me gusta más que se vea bien la estructura esta, pero es verdad que algo hay que poner. Entonces vamos a intentar ver si hay algún bloque que me sirva. Puede ser una opción. Evidentemente queda un poco feo, pero me sirve de punto de apoyo. Vale, si yo me vengo aquí, ahí está sujeto. Vale, o sea, la pasarela se apoya sobre el panel solar. Vale, y ahora a continuación con este hace que esto sea una estructura sólida. ¿De acuerdo? Ya sería otro punto de apoyo y así evitamos... Pues lo que he estado comentando al principio. A ver cómo quedaría esto, vamos a montarlo. Vale, no queda mal del todo. Lo que pasa es que claro, aquí se ve... Sí, ahí se ven unos tubos. A ver, vamos a intentar jugar con el color un poco. Si lo hago un poco más gris, un gris claro, ¿vale? Vale, que se aproxime a la tonalidad de... No, este es demasiado oscuro. A la tonalidad de la estructura del panel solar. Mira, por ejemplo, este. Y apenas se ve, ¿eh? Vale, pues tenemos ese punto de apoyo extra. ¿Vale? Ah, sí, tenemos que montar esto. Y aquí. Ok. Vale, hombre, mola más si quedara totalmente centrado. Es decir, lo que es el panel solar puesto aquí encima.
¿vale? Que es, incluso se podría poner. Lo que pasa que, claro, ya el mástil este, es decir, la verga, ¿no? Creo que era esto, la verga, ¿vale? Esta parte, la mástil horizontal, vamos a llamar, pues no podríamos ponerlo por ningún lado. Vale, pero es verdad que el panel solar, perdón, el panel solar, el en la granja de oxígeno puede quedar mejor si está entre los propios paneles solares. Pero bueno, ya está. No, tenemos que adaptarnos a lo que tenemos, sin más. ¡Ey! ¡Eh! ¡Eh! ¿Eso qué? ¿Es un dron? ¿Eso es un dron? ¡Otras! ¡Ay, que me pongo nervioso! ¿Cómo que acceso denegado? ¿Qué me estás contando? Pero bueno. A ver, torreta. Torreta interior, acceso denegado. Esto me la... ¿Me la ha hackeado el Vising de verdad? Ah, no, porque me lo montaría él o algo. Ah, me lo montaría él seguramente. Están on. Esto tengo que resetearlo. Sí, me parece. A lo mejor le dio un golpecito, él lo montó. Con buena intención y claro, lo montó a su nombre. Vale. Oye, ¿dónde está? Ah, que ha desaparecido. Ostras, no te puedes fiar aquí de nadie, ¿eh? Qué susto, pues. Sí, ha desaparecido completamente, ¿eh? Bueno, las torretas interiores ya están puestas. Vale, que era la preocupación. Estoy por hacer munición de las torretas estas, que son unos tochos. Y bueno, si viene un dron pirata, no hablo de jugadores, obviamente. Esto es dron pirata de NPC, quiero decir, de NPC. Entonces a lo mejor con eso nos podemos librar de que nos haga aquí un estrupicio bastante grande, ¿eh? Espera, ¿qué lleva? Ah, sí, vale. Hierro, níquel y magnesio, de acuerdo, podemos hacerlo. Vale, podemos hacerlo. Creo que magnesio, es verdad que no me quedaba demasiado. Magnesio. No, de hecho me queda... Ostras, me quedan 300 kilos, ¿eh? 300 kilos y esto se lleva... casi medio kilo, ¿eh? Vale, podemos hacernos... Yo qué sé, aunque sea 100. No, 200 no. Vamos a hacernos por lo menos 100 y tengo que ir a por magnesio, ¿eh? Obviamente, ¿eh? Vamos a plantear los propulsores, esto que habíamos dicho. Que habíamos reservado aquí ese espacio. Este de aquí, previamente para esto. Para poner los normales pequeños. Que es... técnicamente es una buena inyección de propulsión. O sea, de empuje vertical. Mira. Que ha vuelto. Y está muy cerca ahora, ¿eh? Ojo, cuidado. A ver, torretas, ¿dónde estáis? Uf, no sé si acercarme yo. Otra que va, no me puedo acercar si estoy sin energía. Está volando demasiado cerca, ¿eh? No me fío. Que no para de dar vueltas, ¿eh? Me está rondando. Me está rondando, ¿eh? Y ya me está hartando. Vale, pues ya tenemos dos más de empuje vertical. ¿Vale? Al final se va a quedar esto muy así, muy rectito. ¿Vale? No con esos recovecos. O sea que bien, ¿vale? Por un lado bien. Vamos a ponerlo a prueba. Vamos a alzar el vuelo. A ver qué tal, pero bueno, yo más o menos a ojo creo que no. Creo que un par más, sin ningún problema, deberíamos de ponerle. Y en este caso, pues un par más, pero de los planos, ¿no? Es que ya me quedo sin parte inferior. 3, 5 y 1. ¿Vale? La nave ahora, evidentemente, pesa un poco más. 493.000 kilos. Todavía le cuesta un poco arrancar. Arrancar, me refiero a salir, ¿vale? A avanzar. A ver si me dejo caer un poco. Espérate, esta nave tan voluminosa, prefiero hacerlo a más altura, la prueba. Vale, vamos a subir, qué sé yo, ¿a cuánta altura estamos? 500, no, un poco más, que no me fío de mí mismo. Vale, cuidado con los piratas, que los tenemos muy, muy cerca, ¿eh? Cuidado con los piratas, a ver. Frenada hacia arriba, ascendente. Pero la frenada ascendente no me sirve mucho porque, en fin, ya sabéis que la frenada hacia arriba, con la gravedad mezclada. Vale, aquí bajamos. Ojo, cuidado, que se me va a meter.
¡Ostras! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, eh! Vale, es que me ha pasado muy cerca, eh. Lo que pasa es que no... Ha pasado cerca pero no me ha disparado. Eso quiere decir que a lo mejor no tenía... o munición o armas directamente. Mira, ahí viene otra vez, eh. Ahí viene otra vez. Cuidado, eh. Dale. Vale, dale, dale. Destrózalo. Vaya, tenía que haberle montado una cámara para comprobar. A ver, bueno, puedo coger uno de los cañones. Vale, vamos a coger control. Quiero intentar hacerle un zoom y verlo bien. A ver, no, ahora está a 4 kilómetros. Se ha alargado, ¿eh? Ah, ya salió de mi espacio visual. Nah. Ostras. Bueno, creo que no me ha dado. Pues no veo ningún destrozo a simple vista, ¿no? Vale, pues vamos a seguir haciendo la prueba. Estamos a 1000 metros de altura del suelo, con respecto al suelo. Entonces yo le doy para abajo. Vale, tengo que dar, a ver, a 30 metros por segundo. Uf. Sigue bajando, ¿eh? Sigue bajando. Mírame a mí ahí. Con el control. Está guay, ¿eh? Me gusta el timón. No, esto evidentemente hay que meterle más propulsión, sin ninguna duda. ¡Ostras! Ahí viene otra vez. Ahí viene otra vez. Pues ya me está empezando a hartar, ¿eh? Ah, sí, vamos a plantear. Eso es, vamos a plantear más propulsores por debajo. Claro, lo que pasa es que este es el problema. Si plago todo de propulsores, no tengo abajo protección ninguna. Este es el problema. Vale, el problema de poner un plano debajo, ¿vale? Que no lo estoy explicando. Podemos ponerlo, por ejemplo, aquí. Vale, no tengo ahora mismo placa, ¿ok? Por eso no me deja. Pero yo puedo ponerlo justamente aquí, sin ningún problema. Pero aquí ya me sobresale, ¿de acuerdo? ¿Qué hay que hacer? Ponerlo, obviamente. Vale, vamos a cortar un hueco. Vale, aquí accedemos al interior. Si yo quiero poner aquí, o sea, este propulsor aquí incrustado, vale, el problema es este. Vale, que lo tenemos aquí a la vista. O sea, si yo pongo varios, tendremos aquí este problema. ¿Se puede solucionar de alguna manera? Pues, bueno, podríamos ponerle placa. Vale, de esta. Placa de esta. Que en un momento dado, pues bueno, no es tampoco mala idea. Va a quedar como un poco parcheado el interior, ¿de acuerdo? Va a quedar un poquito parcheado. Pero por lo menos no está ese hueco ahí a la vista. Si ponemos varios, pues lo tapamos todo y listo. ¿Vale? Incluso este bloque, si lo ponemos bien conectado, puede incluso llegar a presurizar, ¿vale? Dependiendo de donde lo coloquemos. Es otra opción. Vamos a probarlo, ¿por qué no? Sí que es verdad que contra más propulsión pongamos por debajo, pierde cada vez más la forma del barco, ¿no? Es el inconveniente. Pero es que necesitamos más propulsión sí o sí, es que no queda otra. Aquí hemos dicho que le colocamos estos, pero con... Creo que era amarillo, ¿no? Si no me equivoco. Con el... este. Y este, exactamente. Claro, el problema es que aquí no va a solapar bien. Y encima esto es... Vamos a ponerlo con bloque blindado pesado. Y este aquí... Aquí... Aquí y aquí. Vale. Esto no me solapa. ¿Por qué no me solapa? Ah, porque tiene una... Tiene una forma en concreto. Bueno, más o menos. Tampoco hay que ser tiki-miki. Bueno, yo tengo mucho toque con esto, ¿eh? A ver cuánto aguanto viendo eso así. 4 propulsores más planos. Vale, son planos. Que no son como los otros, pero algo aportará. Bueno, y hasta aquí este capítulo donde hemos visto que los piratas se nos acercan mucho a nuestra zona. Y tenemos que estar muy pendientes de si nos atacan masivamente para defendernos. Para el siguiente capítulo veremos si esos 4 propulsores planos nos va a servir de ayuda o si vamos a tener que seguir añadiendo más propulsión y por tanto más peso por culpa de dichos propulsores. Bien, y hasta aquí el capítulo de hoy y como siempre, si ha gustado, pulsa like, compártelo y nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós.